La Antártida es el continente más frío del planeta y el menos habitado. Casi todos los que la visitan son científicos. Viajan miles de kilómetros en busca de los secretos que guarda entre sus tierras heladas. El continente blanco tiene mucho para decir sobre el presente, el pasado y el futuro del clima en nuestro planeta. Pero, ¿qué enigmas esconde el frío de la Antártida? La temperatura promedio anual de esta región es de 55 grados bajo cero y en el invierno puede alcanzar los 80 grados bajo cero. La Antártida es un continente con una capa de hielo encima que en el centro de la Antártida, en los polos, llega hasta tener unos 3.000 a 3.500 metros de espesor. El clima helado de este continente es clave para la investigación de un fenómeno muy conocido, el crecimiento del agujero de ozono. La base Marambio está ubicada a 64 grados de latitud sur y esa ubicación la hace ideal para estudiar el borde del agujero de ozono, un fenómeno que se viene caracterizando ya desde hace varias décadas. El agujero de ozono es una disminución de la cantidad de ozono en la estratosfera. No es como parece de nombrar su nombre, un agujero donde desaparece el ozono completamente, sino que disminuye la cantidad que hay a un nivel muy bajo con respecto al normal durante el año. Acá se hacen medidas de ozono con radiosondas que miden, se lanzan con un globo, miden presión, temperatura, humedad y altura y el ozono. El ozono está compuesto por tres átomos de oxígeno que forman la molécula de ozono y el 95% del ozono está ubicado entre 20 kilómetros y 25 kilómetros de altura en la zona de la estratosfera de la parte de la atmósfera. De acá salió la radiosonda donde estamos parados nosotros. Me da la altura que está a 2.343 metros. En los años 2000 y 2003 se registraron los mayores aumentos del agujero de ozono antártico, con áreas de alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados. La principal función de la capa de ozono es protegernos de los rayos ultravioletas provenientes del sol más dañinos. Hay varios tipos de radiación ultravioleta y la capa de ozono nos protege de la más dañina. El resto de la radiación ultravioleta atraviesa el ozono sin problema y atraviesa la atmósfera y una parte llega hasta la superficie, que es la que da vida a todo el planeta. Los principales causantes del deterioro de la capa de ozono son algunos compuestos químicos que se usaron en el pasado para los aerosoles y algunos equipos de refrigeración. Esos aerosoles, en su mayoría clorofluorocarbonos, son los que producen la interacción con el oxígeno 3, o el ozono, transformándolo en oxígeno 2, en oxígeno común, lo cual le hace perder su capacidad de proteger de los rayos ultravioleta, ¿no? Estos compuestos son tan estables que una sola molécula de cada uno de estos compuestos puede deteriorar y destruir varios miles de moléculas de ozono. Y eso pasa exactamente acá en la Antártida, porque durante el invierno polar las temperaturas bajan mucho y se genera una aislación del frío y que hace bajar más aún la temperatura a altas alturas. Ese aislamiento que se produce durante el invierno se llama vórtice polar. Este vórtice impide que masas de aire con alto contenido de ozono proveniente del Ecuador ingresen a la zona polar. En la primavera polar, los rayos solares entran adentro del vórtice y empiezan a disminuir la cantidad de ozono en la capa. Pero como el aire lleno de ozono proveniente del Ecuador no puede entrar, la cantidad comienza a disminuir, 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 hasta que llega un momento donde pasa un límite y se lo considera agujero de ozono. Si nosotros hiciéramos el experimento de sacar todas las partículas de ozono puro que hay y comprimirlas a una atmósfera en una sola capa libre de aire, solamente oxígeno 3, tendríamos una capa de 3 milímetros de espesor. Es decir,
El tamaño de una galletita de 3 milímetros es lo que protege la vida en la Tierra. Según las investigaciones científicas, la Antártida desarrolla condiciones climáticas propias y únicas que la aíslan del resto del planeta. Pero millones de años atrás, la situación era muy diferente. Hace 300 millones de años, los continentes actuales formaban parte de un gran supercontinente que se dividió con el paso de las eras geológicas. Por eso, el clima y la vida en la Antártida no fueron siempre iguales. Para conocer ese pasado tan remoto, es necesario buscar los fósiles ocultos en la tierra helada. La Antártida está entre un 95 a un 98% cubierta de hielo y entre un 2 y un 5% descubierta, donde afloran las rocas que tiene el continente. Esas zonas descubiertas de hielo, en verano, a su vez están descubiertas de nieve. Entonces, es la época en que los geólogos venimos a trabajar a la Antártida, que es el mejor momento donde están más descubiertos los afloramientos. El 80% de la investigación geológica en la Antártida se realiza en la cuenca de James Ross. Allí afloran unos 7.000 metros de sedimentos que dan testimonio de lo que pasó en la Antártida por un periodo de casi 100 millones de años. Las capas de sedimentos se forman por la acumulación de distintos materiales del suelo, como arcilla, arena o rocas. Estos materiales se depositan sobre los restos de animales y plantas que ocupan la superficie. Al cubrirlos, generan diferentes estratos, como si fueran las capas de una torta. En esta cuenca, los 7.000 metros de sedimentos no aparecen continuos, sino dispersos en distintas islas, y permiten observar cómo era la fauna, la flora y el clima de la época en que se depositó cada capa. Esos sedimentos los podemos comparar como las páginas de un libro donde nos cuentan todo lo que pasó durante el Cretácico hasta el Terciario sin ninguna interrupción. O sea, tenemos un registro continuo de esas páginas. En la cuenca de James Ross se hallaron restos fósiles de reptiles marinos como los plesiosaurios. Los plesiosaurios eran reptiles marinos adaptados completamente a la vida marina. Probablemente, digamos, si yo tuviera que hacer una comparación con reptiles actuales, lo más próximo, podríamos pensar en un cocodrilo. Allí también se han encontrado restos de mosasaurios, amonites y otros animales marinos. Algunas especies se registran tanto en Patagonia, en Antártida y Australia. Al tener entonces mucha abundancia de fósiles marinos, la siguiente pregunta que uno se hace era, bueno, y se quiere imaginar cómo era ese mar. Entonces, bueno, los fósiles marinos que encontramos en esta formación nos hablan de una abundancia en especies y en cantidades de fósiles de bivalvos, gastrópodos, tiburones, rayas, peces, pingüinos. La temperatura del agua no era como las actuales. O sea, ya la presencia de tiburones hace que la temperatura en el agua era bastante más templada de lo que es hoy. En esa época, la superficie de la Antártida también era muy diferente a como la conocemos hoy. Hace 40 millones de años, el continente antártico todavía estaba unido a América del Sur. Acá se encontró todas maderas similares a los bosques subantárticos, que son los bosques de la Patagonia ahora. Son todas familias que ahora están representadas ahí en los bosques. Como por ejemplo los notofagus, que son las lengas, los nires, los coihues, y bueno, araucarias y otras familias. La abundancia de este registro fósil hizo pensar a los científicos que aquel antiguo bosque era muy denso. En esta misma época, la Patagonia ya estaba habitada por animales de gran tamaño.
A partir de las primeras investigaciones, se pensó que estos animales de la Patagonia no podían cruzar hacia la Antártida porque el bosque actuaba como una barrera. Sin embargo, los geólogos se tropezaron con un descubrimiento que modificó esa idea. En 1991, dentro del mismo yacimiento donde se encontraron los troncos y las hojas, apareció una flor fósil. Para compararla con algo actual, sería muy parecida a una rosa mosqueta de los bosques de, patagónicos actuales. Nos ayuda a entender cómo era ese bosque, que no solo era un bosque con árboles frondosos y grandes, sino que había un bosque, un sotobosque, con arbustos y con este tipo de flores que son más tipo arbustivas. Otros fósiles encontrados señalaron la presencia de mamíferos. Los primeros que se encontraron fueron unos marsupiales muy pequeños. Los marsupiales son los animales que tienen una bolsa en el abdomen, en la que guardan las crías durante las primeras etapas de crecimiento, como los osos koala y los canguros actuales. A pesar del descubrimiento de estos pequeños marsupiales, la idea del bosque como barrera para la migración de grandes mamíferos no se modificó. Esos animales podían meterse entre las copas de los árboles y poder migrar de Patagonia hacia acá. Algunos años después, una expedición de científicos argentinos descubrió dientes de un animal ungulado. Los ungulados son los animales que poseen pezuñas, como los chivos, las vacas y los caballos, y son considerados animales mayores. Los dientes de estos animales que hemos encontrado también, y son similares a los que existían en Patagonia en ese periodo, y nos dicen que eran animales pastadores. Esto hizo que los científicos cambiaran su idea sobre aquel bosque tan denso. Porque debía haber zonas libres de bosque, o sea, con pasturas, para que estos animales pudieran migrar. Cada hallazgo que se hace es una pieza más a un rompecabezas que se va armando y que nos va haciendo una idea de cómo era el ambiente en ese periodo que estamos hablando, ¿no? Hace 40 millones de años atrás. Pero toda esta vida vegetal y animal no podría haber existido si no fuera porque el clima de la Antártida era muy distinto al de hoy. ¿Cómo era ese clima hace 40 millones de años? ¿Y cómo llegó a convertirse en el más frío del planeta? El clima helado de la Antártida es implacable. La temperatura promedio anual es de 55 grados bajo cero. Pero se han encontrado restos de vegetales y animales con 40 millones de años de antigüedad que hablan de un ambiente muy distinto al que conocemos hoy. En esa época, la Antártida todavía estaba unida a América del Sur y ambos continentes compartían un clima similar. El clima era bastante benigno, las temperaturas eran mucho más elevadas que ahora. La temperatura media del continente estaba entre los 10 y los 15 grados. Los troncos hablan de una estacionalidad, o sea que había periodos de verano y de invierno. Se registran uno de los tenores más altos de dióxido de carbono en la atmósfera de los que se tiene registro en la historia del planeta. En esa época no existía el hombre, o sea que no tiene ninguna relación con los productos que generamos la especie humana. Sin embargo, había tenores elevadísimos de dióxido de carbono que hicieron que la temperatura del planeta fuera mucho más elevada que la actual. Y aquí, en la zona de la península Antártica, en el océano, teníamos temperaturas de 14 grados sobre cero. O sea, es uno de los momentos más cálidos del planeta. Ese clima en el Eoceno, que era bueno, paulatinamente fue
deteriorándose hasta llegar a lo que es hoy. ¿Qué pasó con el clima? ¿Cómo llegó la Antártida a convertirse en el continente blanco? La corteza terrestre está hecha de fragmentos de diferentes tamaños llamados placas tectónicas. Una placa tectónica puede estar formada tanto por corteza oceánica como por tierras continentales. Estas placas se desplazan impulsadas por los movimientos de las capas de roca caliente que se encuentran en el interior de la Tierra. Los roces, choques y alejamientos de las placas tectónicas ayudan a entender cómo se originan los terremotos, las erupciones volcánicas y también los cambios climáticos. 300 millones de años atrás, el continente antártico no existía. El territorio que hoy conocemos como Antártida formaba parte de un supercontinente al que los geólogos llamaron Pangea. En el período Triásico, Pangea se dividió en los supercontinentes Gondwana en el hemisferio sur y Laurasia en el hemisferio norte. El continente antártico fue una pieza muy importante de ese gran supercontinente que estaba en el hemisferio sur, que lo formaban los actuales continentes de América del Sur, África, India, Oceanía y la Antártida. Gondwana comenzó a romperse hace 180 millones de años en el período Cretácico. En esa época, la Antártida compartía un clima templado con el resto de los continentes. Hace 65 millones de años, se inició el período Terciario. Durante ese período, se rompió la unión terrestre entre América del Norte y Europa y se formó el enlace que une América del Norte con América del Sur. Y hace apenas 40 millones de años, la Antártida se separó definitivamente de la Patagonia. Así comenzó la transformación del clima antártico. Al separarse, se comunican los dos océanos, se genera una corriente alrededor de la Antártida que se llama una corriente circumpolar y el clima en toda esta zona cambia. La Antártida fue quedándose aislada térmicamente del clima cálido del norte. Gracias a eso, las nevadas que había en la Antártida se acumularon. Esto hizo que la temperatura fuese cada vez más fría. Y se empezó a acumular poco a poco la nieve transformándose en hielo y bueno, y llegar a lo que es la Antártida hoy con esa capa de hielo de más de 3.000 metros de espesor. Hoy los hielos antárticos sufren la amenaza del llamado calentamiento global. En los últimos 20 años, la temperatura media de la Tierra ha aumentado entre 0,5 y 1 grado. Pero en el mismo periodo de tiempo, la temperatura media de la península antártica creció mucho más que en el resto de los continentes. Durante el invierno subió alrededor de 5 grados. Este aumento de la temperatura global es generado por lo que se conoce como efecto invernadero. Dentro de un invernadero, la temperatura es más alta que en el exterior porque entra más energía de la que sale, sin necesidad de utilizar calefacción. En el planeta Tierra se produce un efecto natural similar. La energía que llega del Sol, como proviene de un cuerpo muy caliente, está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con gran facilidad. Pero la energía que regresa hacia el exterior, desde la Tierra, como proviene de un cuerpo mucho más frío, se mueve con ondas de frecuencias bajas. Por eso, diversos gases que se encuentran en la atmósfera absorben esa energía y hacen que permanezca más tiempo junto a la superficie del planeta. Y así, al permitir la entrada pero no la salida de la radiación solar, elevan la temperatura de la Tierra. Este es un proceso natural, necesario para el desarrollo de la vida. Pero existen gases contaminantes generados por las actividades humanas que aceleraron este aumento de la temperatura. Debido al calentamiento global, algunos científicos sostuvieron que quizás la Antártida había comenzado a derretirse.
Pero las últimas investigaciones afirman algo muy distinto. El derretimiento de la Antártida actualmente es en las zonas periféricas. O sea, la zona central de la Antártida todavía no se vio afectada por este cambio climático y no... es más, en algunos lugares todavía es más frío que antes. La capa de hielo que recubre la Antártida continúa en aumento desde el centro del continente hacia las costas por acumulación de nuevas nevadas. Los cambios climáticos fueron cíclicos, o sea, hubo periodos de muchas glaciaciones y periodos de tiempos, temperaturas cálidas. En este momento estamos en una etapa interglacial y según los científicos, el fin de este proceso es algo imposible de conocer. Las investigaciones científicas en la Antártida continúan. La búsqueda de todos los secretos que guarda este continente aún no ha terminado.